El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió su propuesta de que el Estado compre la hoja de coca a las comunidades del Plateado en Cauca. El alto mandatario cuestionó el monocultivo de caña en el valle. El jefe de Estado, Gustavo Petro, entregó detalles sobre su propuesta de que el Estado compre hoja de coca a los campesinos del corregimiento de El Plateado como una alternativa para transitar a las economías lícitas e insistió en la necesidad de una reforma agraria en el país. Si se concentra en un solo cultivo y a veces bajo unos solos propietarios, la tierra del Valle del Cauca fértil, tema de un pacto con el que hemos conversado, pues el campesinado, los indígenas, las comunidades negras, terminan saliendo hacia donde están las selvas. Incluso hizo un llamado a Estados Unidos y a China para ayudar a comercializar los productos derivados de la hoja de coca. Y los norteamericanos que tanto se interesan por los problemas de los cultivos de hoja de coca en Colombia, los ayudaran a vender esos productos legales en California o en los Estados Unidos, o los chinos allá en Shanghái o en Pekín. No solucionaríamos un problema en donde los ríos del Pacífico podrían revivir. Durante la inauguración de la zona verde de la COP16, que se desarrolla en Cali, el presidente Petro cuestionó el monocultivo de caña. ¿Consideran que lo normal para sus vidas es que sus hijos no vayan a la escuela, sino que sus hijos vayan al sembradío de hoja de coca para cosechar la hoja y volverla pasta y venderla y poder sobrevivir? Organizaciones la recogen para llevarla por el río hasta el mar y de ahí al mundo. Aseguró que se requiere un pacto interétnico para democratizar la propiedad de la tierra y señaló que la desigualdad social está ligada a la crisis climática.